enojes, pa. Mira, a lo mejor si no lo hubiéramos ayudado ya se hubiera muerto. Ya sé, mijo, pero... Nada de peros, papi. Nada de peros. Tú eres una persona buena y estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Mira, Johnny, si lo pones así, no me queda más que decirte que yo también estoy bien orgulloso de ti. Gracias, pa. No, Johnny. ¡Vámonos, Gaspar! ¡No mames, Pelusín! ¡Córrele que nos quiebra! ¡Madre! ¡Alto! ¡Che, Pelusín, eres un imbécil! ¡Es la última vez que confío en ti, ¿me oyes? ¡La última vez! ¡Vamos arriba! ¿Me oyes? ¡Fue el del pelito parado, oficial! ¡Ese! ¡No mames! ¡El del pelito parado! ¿Quién es Sanitario? Sanitario es conocido históricamente como una persona cagante. Y así se pasó en el vicio, entre pellejitos de jitomate y dientes de elote, hasta que un día un trágico evento le cambió la vida. Su madre murió horriblemente cuando se quedó dormida en el desierto, y un pinche camello le cagó en la jeta. Sanitario mató al camello con sus propias manos y luego se lo comió. Ahí es cuando decidió dedicar su vida a ayudar a la gente con problemas intestinales. Muchos de sus milagros están relacionados con arreglar los grandes errores. Por ejemplo, cuando alguien dice, chin, ya la cagué, ese es Sanitario. La iconografía del santo es bien diversa. Se le puede encontrar en un chingo de representaciones de los siglos XIX, ya sea como el clásico albondigón, la colita de Goku o como cobra enroscada. Y ahora Sanitario necesita ayuda. Por eso ahora nos invitamos este sábado 15 a rezar con nosotros. Pero acuérdense que los milagros no son gratis. Necesitamos tu dinero. Tu dinero. Tu dinero. El dinero de todos ustedes. Eres un imbécil, Pelusín. Acabamos en la cárcel por tu culpa, güey. No sé qué tiene Gaspar. ¿Qué, güey? Es el noruego. ¿Qué pedo? No mames. ¿Qué pasó, papi? Ah, no, perdón, Johnny. Nada, no te preocupes. Gaspar. ¿Qué quieres, Pelusín? Me prestas dinero, güey. No mames, Pelusín, vete. Ok. Gaspar. ¿Qué quieres, Pelusín? Me prestas dinero, güey. No mames. No mames, abuelo. Nos vamos a ser millonarios, güey. ¿Ya viste la cantidad de lana que nos están dejando? Ya sé, pendeja. Ahora cuando caiga la noche, les enseñamos a tu pinche caca. Y el plan está completo. Pues vamos a preparar a Sanitario, abuelo. Ya va a meterse el sol. Ya te dije que es una pinche caca, imbécil. Pues no es nada más una pinche caca, güey. Es un ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué chingados es eso? Sanitario se derritió, abuelo. ¡No mames! ¡Eres un pendejo, abuelo! ¡Pendejo tú, imbécil! ¿Cómo lo dejas en el sol tanto tiempo? ¡Era tu responsabilidad, güey! ¡Yo estaba preparando mi sermón! ¿Cómo vas a preparar un sermón si ni sabes leer, pendeja? ¡No mames! ¿Ahora qué hacemos, abuelo? ¡Nos van a matar, güey! ¡Ya sé, pendeja! ¿Qué? ¡Échate otra caca a ver si te sale igual, imbécil! ¿Cómo crees que me va a salir igual, abuelo? ¡No mames! ¡Aparte, ni hay baño, güey! ¿Noruego? ¿Qué, abuelo? Sé que he sido duro contigo y hay veces que te hablo mal. Sí, abuelo, no te preocupes. Cállate, pendeja. Perdón, abuelo. Solo quiero que sepas que aunque no haya baño, yo sé que lo puedes hacer. Ya sé, abuelo. ¿Por créeme qué? Que tengo que te calles, pendeja. Perdón, abuelo. Yo sé que lo puedes hacer porque de chiquito tu orfanatorio no tenía baños y cagabas en una barranca como perro. No mames, abuelo. ¿Tú piensas que eso me va a inspirar, güey? Es lo mejor que tengo, pendeja. Tómalo, déjalo. Pues no voy a cagar, abuelo. Pues tienes que tratar, imbécil. No tenemos de otra. De ahí atrás del arbolito yo te echo agua. No tengo ni ganas, abuelo. ¡Caga, pendeja! ¡No! ¡Caga! Pues a ver qué pasa. Estás hablando a la casa del pendejete de Gaspar. Si me hablas a mí, déjame tu recado. Si no, vete a chingar a tu... ¡No mames, abuelo! ¡Eres un pinche Ya cambié ese pinche recado, abuelo, no mames. Aparte ya los vi en la tele. No sé qué mamadas están haciendo, pero ya déjenles de hacer. Por favor, cuando oigan este... ¡Gaspar! ¿Qué quieres, Pelusín? ¿Me dejas hacerte el amor? ¡No mames! Es como una tradición aquí en la cárcel. ¡No mames! ¡Apúrenle, güeyes! ¡No mames, abuelo! ¿Qué pasó ahora, pendeja? Ahora sí que irónicamente ya la cagué, güey. ¿Qué hiciste ahora? No se parece nada, güey. Solo es un tronquito. Pues moldéalo, imbécil. No mames, ni de pedo, güey. Ni de pedo. Moldéalo tú, güey. Prefiero chuparle los huevos a un toro que acercarme a tu pinche caca. ¿Qué hacemos, que abuelo? Que lo moldees, pendeja. ¡Puta madre! ¡Qué asco! Ya terminé, abuelo. ¿Cómo quedó, pendeja? Pues no tan mal, la verdad. Ven a ver. A ver.
¡No mames, pendeja! ¿Qué, güey? Se parece al Pique, güey. ¿A quién? ¡Al Pique, pendeja! La mascota de México 86. ¡Eres un imbécil! Pues, ¿qué quieres que haga, pendejo? Lo único que aprendí de moldear lo aprendí de la película Ghost con Demi Moore. Es una gran película. Esa Whoopi Goldberg es una gran actriz. Siempre me la he querido tirar. ¿Qué hacemos, abuelo? ¿Nos van a matar? Pues nos las jugamos, pendeja. Da tu pinche sermón. Estamos aquí reunidos para conmemorar la vida y obra y obradas de Sanitario de la Divina Nutria. Antes que nada... ¡Ya diles, pendeja! Antes que nada les quiero aclarar que Sanitario puede tener muchas formas. Hay veces que no se expresa como él mismo. Y hay veces que se expresa como, no sé... Tal vez una mascota de un evento deportivo. ¿Dónde está Sanitario? ¿Dónde sabe lo que hacemos? Primero, vamos a hacer los salmos responsoriales. Y dijo Sanitario: entraré a sus hogares y los glorificaré con mi aroma. Y todos ustedes dicen: cuando se sientan mal del estómago, llegaré a ustedes en forma líquida. Y dicen: ¿qué clase de mamadas estás diciendo? ¡Cállate, abuelo! Ya al chile me toca mi pinche huérfano, chupapitos. Muchas gracias, antes que nada. Me gustaría agradecer al hermano noruego. Sus padres lo abandonaron de un orfanatorio porque era un bebé muy feo. No mames, abuelo. Su madre era una prostituta, pero... ¡Abuelo! Estaba tan pinche que no le daban ni 10 pesos por un mamazo. No mames, abuelo, ya. Su padre murió cuando cayó... borracho en las vías de un tren. Su cuerpo quedó tan despedazado que lo confundieron con un perro callejero. No, no, abuelo, eso no es cierto. Y fue enterrado en una fosa común junto con cientos de perros más. Mames. Cuando cumplió 12 años, fue violado por... ¿Dónde está Sanitario? ¿Dónde está Sanitario? Está bien, está bien. Hermano noruego, hazme el favor de presentarles a Sanitario. ¡Córrele, abuelo! ¡Me está dando infarto, pendeja! ¡Aquí a la derecha, apúrale que nos van a matar! ¡Te voy a matar yo primero si te alcanzo, pinche huérfano, chupapitos! ¡No! ¡No mames! ¡Es un imbécil! ¡Ahí vienen, abuelo! Poli, espérense, déjenle explico, no me... ¡Ah! ¿Por qué estás vestido de sacerdote, abuelo? ¡No mames! Todo fue día del idiote este, Gasparcito. ¡Qué traicionero, güey! ¡Traicionera a tu jefa, pendeja! ¡Tú ni hables de mi mamá, pendeja! ¡Después de lo que dijiste de ella, te la mamaste! ¡Pinche ruco! ¡Me vuelves a decir así, te mato, Gasparcito, dile! ¡Ya déjense de pelear, pendejos! ¡Parecen...! ¿Qué está en la tele, eh? Así es, Francisco. Parece ser que ocurrió un milagro en el Parque del Pito Parado. El Pique está llorando con gotas de sangre, Francisco. Es increíble. La gente ¿cómo está que lloró sangre, noruego? No entiendo nada. Yo tampoco, Gaspar. Pero tal vez es porque comí chipotle, güey. Puta, qué asco. ¿Y ahora qué hacemos, Gaspar? Espérame. ¿Qué? Tengo una idea. Ya estuvo, noruego. Nos dejan salir, pero les tienes que dejar un santito. ¿Cómo? Ahí en la mesita de la entrada. ¿Pero cómo? O sea, no entiendo. ¿Qué quieren? Quieren que caigas, imbécil. ¡No mames! Sí, noruego. ¡Ni tengo ganas, güey! ¡Puja, noruego! ¡Puja, noruego! ¡Puja, ni me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ahí viene, abuelo, ahí viene! ¡Rita! La neta, qué pendejos son, no saben lo que les pudo haber pasado. Pues sí, Gaspercito, se puede decir que fue una experiencia de la cagada. Sí, se puede decir que la mierda le llegó al ventilador, Gaspar. O como decían en viejos tiempos, la situación se tornó color excremento. Sí, estuvimos a punto de defecar lo que nos quedaba de vida, Gaspar. Evacuamos justo a tiempo, Gaspar. A mí casi me da diarrea del miedo. Pero gracias a Dios fuimos excusados de la cárcel. Una caca que no nos hayan alcanzado. Una verdadera zurra. Ha ha ha!
que se cagaron que no les pasara nada. No mames. ¿Qué dijiste? No mames. No mames, ¿qué? Eres un verdadero guitarrista, Gasparcito. Una patada en los huevos. Igual que el pendejo de tu padre. ¡Puta madre! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.